¿Qué tipos de cámaras, Gilmar, existen en el mercado venezolano? Opciones que estén aquí, ¿no? Que no tengamos que importarla desde una junta de condominio. Por ejemplo, los tiros de cámara, los enfoques, la apertura de los lentes, ¿qué hay allí? Ok, tenemos una variedad. Esta variedad de lentes existen de toda la vida, han existido. Sin embargo, hoy en día tenemos modelos de cámaras que son cámaras bullet, que son también conocidas como cámaras bala, tipo bala. Cámaras domo, que son las cúpulas. El lente de estas cámaras es el mismo lente para ambos modelos. Uh-huh. Va a ser lente de 2.8, 3.6, 6 milímetros, 2.8 a 12. Este de 2.8 a 12 es un lente varifocal. Todo va a depender de cuánto es el rango que nosotros necesitamos cubrir con el lente de la cámara. Esos números que acabas de citar, Gilmar, ¿qué miden? ¿Qué representa? Ok, esto es el milimetraje del lente. Es según la apertura del lente lo que va a estar grabando. Ok, 2.8 va a ser el ángulo un poco más cerrado, 3.6 va a ir abriendo. ¿Cuál es la facilidad que nos da un lente varifocal, que es el lente de 2.8 milímetros a 12? Que al momento de instalar la cámara, supongamos que no sabemos, mira, yo creo que de aquí a donde quiero grabar van a ser 40 metros, pero no estoy 100% seguro. Y es un pasillo. Entonces, este lente lo que podemos es ajustarlo. Nos da esa facilidad de poder ajustar para poder hacer una grabación mejor y que podamos visualizar todo lo que necesitamos. En esa visita que nosotros contratemos o pautemos con un profesional, ¿cuáles son, según tu experiencia, Gilmar, los lugares que no deben dejar de tener cámaras en un condominio, en un edificio? Ok, la zona por lo menos del ascensor, que siempre tenemos algún problema, algún inconveniente, nos llegan muchos comentarios acerca del ascensor, dentro del ascensor pueden ir cámaras sin ningún problema, porque siempre existe el problema de mira el botón, la puerta del ascensor, se derramó algo y no sabemos quién fue. Pueden ir cámaras dentro del ascensor, en el pasillo que apunta hacia el ascensor, la puerta principal, las zonas del estacionamiento, las zonas comunes como los parques. A veces mandamos a nuestros niños al parque, no podemos ver, no sabemos si pasa algo. Eso es una zona muy importante, las zonas comunes, las zonas de entrada. Muchas veces tenemos la parte del estacionamiento queda lejana a la entrada principal del edificio o de la urbanización. Allí es súper necesario porque podemos grabar sobre todo las placas de los carros, las personas que van ingresando. Las cámaras y la intemperie. Las cámaras están diseñadas para estar dentro del edificio. Hay cámaras, hay una diferencia, hay unas cámaras que pueden soportar la lluvia, el viento, el sol durante todo el día. Sí, existen, llamemos dos tipos de cámaras o dos tipos de metodología. Una, tenemos cámaras plásticas y cámaras metálicas. Las cámaras plásticas normalmente son utilizadas en el interior. ¿Por qué? Porque no van a llevar agua, sol, van a estar, digamos que bajo techo y van a estar cubiertas. Existen cámaras metálicas que tienen una protección que se le llama IP66. Esta es una cámara que ella va a soportar intemperie, pero va a soportar sol y va a soportar agua, pero no a cantidades extremas. Va a ser que puede, llovió, entonces se mojó un poco, ella va a soportarlo. Pero si está constantemente expuesta al agua, se va a dañar. Sin embargo, existen cámaras que son más robustas y tienen esta protección que es IP67. Ahí van subiendo como el rango de protección a las cámaras dependiendo de lo que necesitemos. Sin embargo, está la IP67, que son cámaras intemperie, que ellas sí pueden tolerar mucho más estar expuestas al agua, al sol. Hay cámaras, de hecho, también que toleran el salitre, por lo menos en La Guaira, en lugares de playa. Existen cámaras que toleran el salitre y podemos ofrecerlas sin ningún problema.